La visión de Cristo glorificado. Yo, Juan, me encontraba en la isla llamada Patmos, y sucedió que en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu, y oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi siete candelabros de oro. Y en medio de los siete candelabros vi a alguien que parecía ser un hijo de hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y con un cinturón de oro a la altura del pecho. Sus cabellos eran blancos como la lana o como la nieve, y sus ojos parecían llamas de fuego. Sus pies brillaban como bronce pulido, fundido en un horno, y su voz era tan fuerte como el ruido de una cascada. En su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su cara era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: «No tengas miedo. Yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre».